Bueno, este trabajo que iniciamos en colaboración entre el Instituto Leluar, investigadores del CONICET y PAMI, tiene como objetivo hacer el seguimiento de anticuerpos generados por vacunas a virus inactivados, que sería la vacuna Sinopharm. Hicimos dos estudios: cuántos anticuerpos se producían y cuál era la calidad de esos anticuerpos. Entonces vimos que los anticuerpos bajan en función del tiempo y que también la calidad, la capacidad neutralizante de esos anticuerpos también disminuye en función del tiempo. En esta colaboración lo que empezamos a hacer fue, en primera medida, montamos todo un laboratorio de serología y vacunas en el cual nosotros recibíamos muestras del personal de PAMI, ¿sí?, y analizamos la presencia de anticuerpos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de detectar casos positivos que permitían luego aislar esos brotes, ¿sí?, para evitar la propagación en esos centros. De esa manera nosotros cuidábamos al personal de salud de PAMI. Creo que ese es el aporte más interesante de este trabajo, donde vemos que la aplicación de los refuerzos aumenta significativamente, no solo la cantidad de anticuerpos, que aumenta alrededor de 300 veces los anticuerpos presentes en el suero plasma de los participantes, sino que también aumenta esta capacidad neutralizante contra el virus original y contra Omicron. Fruto de esta colaboración, generamos un volumen de datos y una cantidad de datos muy valiosa, donde vemos la población vulnerable de adultos mayores de PAMI, cómo ha reaccionado a la vacunación heteróloga. Esta información es novedosa porque no hay muchos lugares en el mundo donde se haya realizado de esta manera la campaña de vacunación. Esto es una herramienta enorme, es información científica para que las autoridades sanitarias puedan tomar decisiones acá y en otros países. Yo creo que este es el producto de un trabajo enorme, colaborativo, entre distintos actores que normalmente no interaccionan. Y surgió de una forma espontánea, porque nos acercamos al PAMI porque vimos que había una necesidad y nosotros no teníamos, en realidad, las herramientas para acompañarlos, y las creamos en el momento. PAMI, CONICET, Leluar, todo nucleado, formando una unidad que salió frente a una necesidad, salió a dar respuestas y salió a dar un soporte basado en hechos de cómo poder actuar, de cómo seguir, cuáles sean los siguientes pasos. La pandemia puso de manifiesto que cuando uno tiene desarrollos propios y herramientas propias, puede responder a necesidades locales. En ese momento, cuando empezamos en el principio de la pandemia, no había herramientas, no había test serológicos, por ejemplo, para medir anticuerpos. Y los países más avanzados ya estaban desarrollando estos kits, pero no los exportaban. Entonces, haber tenido en el inicio de la pandemia una herramienta propia desarrollada en nuestro país nos dio cierta independencia de poder resolver o atender una necesidad que no podíamos atender de otra forma.